Muy agradecido y muy feliz el acompañamiento de tanta gente que ha venido, se ha llegado a la Casa de la Pocha a compartir esta fiesta de la cultura, esta octava fiesta que estamos haciendo todos los compañeros, ¿no? Con el apoyo, por supuesto, de todos estos artistas excepcionales que tiene Frías, Marcelo Gómez, Pablo Castillo, Belco Quiroga, Abolengo, Fruto Santiagueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los bailarines, Emilio Morales que vino de Catamarca, entre los artesanos, Claudia Tula, Ángelo Grigueli, Emilio Barrio Nuevo, Vale Campos, los de muralistas, la muestra de Horacio Figueroa, la visita de Quique, este amigo titiritero que ha venido Quique de Mauro. Quique Di Mauro, que ha venido de Córdoba, ¿no? Sí. La verdad que estamos muy felices que nos haya visitado también Quique, que es un tremendo artista que está viajando por todo el mundo, ¿no? ¿Cuánta cultura se respira en esta esquina y cuánto de barrio hay en esta gente que está aquí, no? Totalmente, es una fiesta barrial a pleno aquí en el barrio Belgrano, ¿no? Pegadito al barrio El Bajo, pegadito a Villa Paulina, ¿no? Tiro El Federal. Tiro Federal, la Casa de la Pocha, donde se ha criado, ha nacido, ha vivido, aquí la Tepocha, ¿no? Pero, Dani, esto es como rememorar un domingo de aquellos cuando la Pocha estaba acá y se juntaba la gente, o cuando se juntaba en el patio de esta casa. Hoy, bueno, han venido muchos más que los que se juntaban en aquel entonces a compartir este día. Totalmente. Yo recuerdo desde niño que siempre venía gente a ver de afuera, de aquí, de Frías, a contarle que escribía, a contarle a leerle los poemas. Y la Tepocha a todo el mundo recibía y los escuchaba, los aconsejaba con la poesía, ¿no? Y ahora ver esta cantidad de gente, la verdad que felicidad, ¿no? Y qué feliz debe estar ella también, mirando que toda la gente la recuerda con tanto cariño, con tanto agradecimiento, ¿no? Y viendo cómo ese legado que ella dejó se va cumpliendo a través tuyo, a través de la gente de la sala, a través de Doña Pita, que hace muchísimo, a través de Roberto y todos los hermanos de Pocha. Totalmente, la verdad que hay unos compañeros tremendos, luchadores sociales. Amamos esto, defendemos porque creemos en la cultura. La verdad que es un grupo excepcional de gente que trabaja desinteresadamente, ¿no? Por la cultura friense, ¿no? Y acá vemos un montón de niños que andan dando vuelta aquí, pisando esta vereda, este lugar que tiene tanta historia, más que nada la gente del barrio, que tantas veces hemos visto a Selva sentada por acá, con su lapicera, con sus papeles. ¿Y cuántos partidos hemos jugado aquí, ¿no? Cuando En este lugar, aquí donde estamos parados. los Cerezos contra los Ramos aquí, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, cuando éramos niños, y bueno, hoy, mirá, Cuánta historia, seguimos, ¿no? mirá, tanta historia. Y bueno, La Tepocha sentada aquí, ¿no? seguimos en el barrio. Seguimos en el barrio, por suerte, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hasta que nos mueramos, por supuesto, Dani, ¿no? qué lindo. Muchas gracias. La mejor de la suerte Muchas gracias. y hay que seguir Hay luchando. que seguir luchando. Estos chicos que están acá tienen que saber, tienen que conocer la La historia Tepocha, sí, y tienen que totalmente. saber qué es lo que se festeja y por qué aquí. Totalmente, me parece muy importante lo que está diciendo. Eso de que sepan los chicos de qué se trata esta fiesta, de qué se trata la Casa de la Pocha, de qué se trata la Pocha, por qué el 14 de agosto, el Día de la Cultura Friense, ¿no? Me parece muy, muy importante que ellos se puedan conocer todo esto, nuestra historia, nuestra identidad, ¿no? Daniel, un saludo a través tuyo a toda la gente de la sala. Sé que hay mucho esfuerzo, muchas voluntades, pero por sobre todo a la familia Ramos. Anoche le hicieron un homenaje a Doña Pita, hoy a todas las madres. Sí, ha Un sido. saludo para todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La idea esta de Laura Gallardo, una compañera de hacer un homenaje a mi mami, a mi mamá, lo creo que es muy merecido, porque ha sido hermana y madre de la Pocha, de la tía Pocha, y ha estado siempre a la par, bien acompañándola en todo momento, ¿no? Así que yo creo que es muy merecido este homenaje. Y aguantarnos a todos nosotros aquí todo el tiempo, imagínate vos. Seguimos haciendo cultura todo el año y nos vemos en la novena fiesta. Totalmente, estamos todos los, de cultura todos los días, como decimos con los chicos, Así que es. estamos todos los años aquí.
¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Dani. Gracias.